Bueno, acabo de terminar las clases de hoy y le estuve dando vueltas como a todo lo que leí sobre lo que ustedes opinaban sobre el aborto en Colombia. Y pues a mí me gustaría como compartir algunas ideas y precisiones. A mí me parece cierto que las personas que deberían construir ese derecho al aborto en Colombia son sobre todo las mujeres, pues son las que sufren o bueno, tienen que vivir la experiencia de ser madres por voluntad propia o obligadas por cuestiones sociales o estructuras culturales. A partir de ahí, también creo que lo correcto es pues denominarlo como interrupción voluntaria del embarazo, entre otras cosas porque la palabra aborto genera urticaria y pues problemas morales, independientemente si uno es un cristiano practicante o no. Tercero, yo sí me pregunto por qué es un problema para un montón de personas que ni se han planteado tener niños ni los van a tener, que otras personas decidan voluntaria y libremente no tenerlos. Cuestionar las razones por las que quedan embarazadas las personas es no ponerse en los zapatos de las personas. No entender lo difícil que es acceder a métodos anticonceptivos en un país como el nuestro es no entender o no ser conscientes de los privilegios que se tienen. Darse cuenta que no es solo la legalización del aborto, es no escuchar a las feministas en este país porque nunca se han preocupado única y exclusivamente por solo la legalización, sino que siempre han hablado de una necesaria educación sexual, programas amplios y reales de educación sexual, anticonceptivos de fácil acceso y aborto legal para que las peladas no mueran. Es eso, porque conozco a muchas amigas, muchas mujeres que quedaron embarazadas porque cuando le preguntaron a su familia no fue capaz de explicarle cómo protegerse. Conozco a muchas mujeres que quedaron embarazadas y que el personaje que contribuyó con su semen desaparece, o de vez en cuando, o se contenta con dar una cuota alimentaria ínfima. Y conozco a muchas mujeres que les tocó ser mamás y no quisieron, y algunas aprenden a querer a sus bebés y a sus niños, y otras definitivamente tienen muchísimos problemas personales y colectivos, precisamente porque no querían serlo. Entonces, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia debería dejar de ser un problema religioso y entenderlo como un problema social y cultural, y entender que seremos una mejor sociedad cuando lo legalicemos sin condiciones y cuando entendamos que esa consigna de legalización va de la mano con la educación sexual, con la prevención. ¿Para qué? Pues para que podamos construir familias en este país en donde todas las personas que nazcan sean queridas y que todas las personas que nazcan sean recibidas de la mejor manera por esa familia, independientemente de cuál sea su sexualidad, cuál sea la sexualidad de las personas que la reciben. Son un montón de ideas desorganizadas, pero creo que quedó claro como el marco de la discusión. Y pues que es una tristeza que a estas alturas de la vida no sea una discusión que se tramite en el Congreso de la República, porque pues es otra de las razones por las que un Congreso como el nuestro no está al servicio de la ciudadanía, sino que está pensando es en lo que dirá la iglesia, en lo que dirán los pastores cristianos, en lo que dirán las viejitas del WhatsApp. Y es una tristeza. Deberíamos preguntarnos por qué no elegimos gente seria que se preocupe por esta clase de problemáticas que afectan a tantas personas. Espero haber sido claro, o no sé si el cansancio no me dejó. De todas maneras, los estoy leyendo.